Yo elegí estudiar en Universidad Mayor porque es una universidad internacional. Yo quiero hablar más español. Elegí Universidad Mayor porque estoy interesado en Chile y en Santiago. Creo que es muy interesante cómo otras personas aprenden psicología en otros países. Muy buenos días, soy Rubén Lara, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Mayor, y deseo entregarle nuestro más cordial saludo y muy bienvenida a Chile y a la Universidad Mayor. Bienvenidos a Chile, bienvenidos a la Universidad Mayor. Interesante lo que está ocurriendo en Chile. Ustedes vienen de más de 100 universidades. Les deseo lo mejor en este semestre o en este año y disfruten. Ustedes van a tener la posibilidad este semestre de participar en diversas actividades que como Relaciones Internacionales nosotros les vamos a ofrecer. Hola, mi nombre es Mero Olivia, soy asistente de comunidad infantil, llevo un poquito tiempo con las chicas y les doy la bienvenida. Y con ustedes vamos a compartir las actividades del Walking Tour, vamos a hacer el voluntariado, que es una actividad muy linda. Van a visitar la viña Andurraga también. Lo invitamos a descubrir Chile, naturaleza que conmueve. Es una tremenda instancia de apoyo. Lo primero que yo hago es explicarles que si queremos que se sientan como en casa, darles todo el soporte para que tengan éxito académico y se desarrollen. Son jóvenes, por lo tanto, tienen que aprender mucho sobre la profesión, sobre la convivencia humana, sobre la vida, sobre el país. Es una muy linda labor la que hacemos los tutores, en general con estos estudiantes que están un semestre con nosotros. Usted es como Michael Jordan, va a quedar en el equipo Basketball Medal. Los servicios son los usuarios que muchos de ustedes conocen en sus universidades.
de su Mi experiencia en Chile fue muy bien. Me gusta la gente y tengo compañeros de casa muy amables. Y en Santiago hay muchas cosas para hacer. Mi profesora me gusta mucho. Ella es una mujer muy agradable, sí. Y una profesora muy bonita. Cuando llegué, mi impresión de la gente de Chile fue horrible porque no entendía a nadie, pero con el curso de español y también solamente estudiar aquí y vivir aquí fue una gran ayuda y ahora está mucho mejor. Me gusta mucho Chile y como gente es muy amable y me gusta vivir acá y 6 meses es como muy poco tiempo. Sí, quiero estar acá más tiempo. Claro, he ido al norte de Chile, a Atacama, y al sur, a Punta Arenas, y he conocido a muchos chilenos también, así que es todo súper interesante. Bueno, cuando llegué a Chile, yo no hablaba nada de español, ni siquiera entendía también. Pero ahora, después de las clases, yo logro entender y hablar muy mejor. Mi experiencia en Chile es muy interesante porque es un país muy diferente y personas aquí son muy simpáticos. Me pondría muy feliz. Okay. Mi experiencia en Chile es una experiencia muy, muy interesante, muy diferente, porque todo aquí no se parece mucho a Rusia. Y antes de venir aquí tenía muchas dudas, pero ahora estoy muy feliz que estoy aquí. Intercambio para mí, con esa cuestión interna de estudiar, de periodismo como periodista, está similar a Brasil, como los cursos, las asignaturas, pero no sé, a veces la clase está siendo un poco distinta en algunas materias, pero está muy bueno porque los profesores siempre están como contribuyendo, me ayudando, entonces está bueno. Thank you.
nos han puesto un vasito así de chicha o chicha o algo así, es perfecto, Maipore. ¡Beso a la abuela! ¡Mami! Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. La experiencia en Chile está siendo muy enriquecedora. Estoy conociendo gente fantástica, estoy saliendo lo que puedo y visitando lugares muy bonitos. Estar en la casa de Pablo Neruda es una cosa histórica, es estar en una casa de uno de los grandes de la literatura, siempre es enriquecedor. Si vienen acá, lo primero que tienen que hacer es estar con la gente y vivir con chilenos, hablar con chilenos, comer comida chilena, comunicarse con la gente, y ahí es cuando van a conocer el país auténtico y bueno de verdad. Es el mejor consejo que puedo dar, que vengan a Chile a vivir como puro chileno. Para nosotros, como docentes de la Escuela de Nutrición, siempre ha sido un agrado trabajar con alumnos de diferentes países, porque a través de esta actividad nosotros podemos traspasar un poco de nuestra cultura. Ellos trabajan aquí, comparten y conocen también de nuestro país. Thank you.
El sistema educativo es más amplio que en mi país y como la metodología de investigación que se hace en la carrera de periodismo es bastante buena. Tengo unos ramos de Chile que... Brígido, caleta. El paisaje en Chile es increíble. Puedes ver todos los lugares y hay montañas, playas. Por otro lado, lugares lindos como en Valparaíso y Viña del Mar. Y Santiago también es increíble. Es tanta gente y sí, hay muchas posibilidades. Y para estudiar es el lugar perfecto para mí. Los profesores son maravillosos, muy hospitaleros, y las personas de Chile también, o sea, con los extranjeros son como si fueran su familia, y esto, me encanta mucho vivir acá. Para mí, la relación internacional, las personas que trabajan aquí son muy disponibles y muy simpáticas con nosotros, y cualquier cosa que necesitas, sean aquí para ayudarte. Desde el primer momento las relaciones internacionales nos ha ayudado, nos ha enviado muchos correos antes de llegar a Chile y la verdad que me he sentido muy cómodo antes de venir. No sé, tuve otra experiencia de intercambio y la universidad no me apoyó tanto como lo hizo la Universidad Mayor aquí en Chile. Y estoy muy a gusto con todo el apoyo que me dan. Mi experiencia con los alumnos extranjeros ha sido muy buena, o sea, muy divertida, como el ver diferentes culturas, la versatilidad de las personas, los viajes que compartimos, como, no sé, aprender palabras diferentes de cada quien, como culturas. Ha sido muy buena, bastante buena, me ha gustado mucho. Estudio arquitectura aquí y para mí está muy interesante porque hay muchos aspectos que no hay en Alemania, como los sismos y terremotos no tenemos en Alemania y por eso me interesa mucho estudiar aquí. Son muy amables y la universidad por hacer eso, sí. Es muy buena que nos proporciona, no sé. Sí, y fue una experiencia que vamos a llevar para toda nuestra vida. Sí. Muchas gracias. Gracias. Frágil como un volantín en la
los techos de barrancas. Jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. A la ceremonia en la que Universidad Mayor despide a los estudiantes extranjeros del 25º Grupo de Intercambio Internacional. Para nosotros ha sido un privilegio haber formado parte de tan importante etapa en sus vidas. Muchachos, la verdad que tengan un maravilloso regreso a casa y que tengan mucho éxito en el futuro. Ustedes saben que yo soy una persona muy formal. Me lo pasa la raja aquí en Chile. No, yo voy a garantizar, creo, la gran mayoría de las mujeres. Fue un gran placer. Mi experiencia aquí en Chile nunca podría ser tan genial sin ustedes. Y por eso me gustaría terminar este speech con un gran aplauso para todos ustedes.